The Report, el mundo desde México. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a La Canica Azul a través de Blue Report, este es espacio de opinión. Y miren, primero quiero decirles, o quiero más bien hacer patente un conflicto de intereses. Y este conflicto de intereses es que yo le iba a Italia en aquel partido en que Uruguay sacó a la escuadra azurra de la justa mundialista. Una vez hecho esta aclaración, que hay un conflicto de interés, quiero referirme al mordelón de manera objetiva. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que la FIFA permita que juegue ese señor que se llama Luis Suárez? Yo no dudo de la capacidad de Luis Suárez. Luis Suárez es un jugador muy reconocido, con una gran experiencia, tiene un gran talento, pero a ver, díganme ustedes, eso de estar mordiendo a la gente, porque no es la primera vez, sencillamente es inaceptable, es impresentable. Que primero que nada me llama la curiosidad. ¿Qué tendrá en la cabeza Luis Suárez o qué le habrá pasado en su infancia para que ande mordiendo a los jugadores? ¿Se habrá criado con perros? ¿O el hecho de ser dientón le siente él que le permite utilizar esa herramienta para poder afectar a los demás? ¿O es una terapia ocupacional de morder a las personas cuando siente estrés? No tengo idea. Lo que sí sé es que el señor Joseph Blatter, que es el presidente de la FIFA, ha dicho en cada discurso que ha dado, cada vez que lo oigo en alguna intervención de algún medio de comunicación o de alguna ceremonia de la FIFA, siempre habla de disciplina, siempre habla de juego limpio, siempre habla de respeto. Y si no se sanciona a este señor Luis Suárez por andar mordiendo a los jugadores, van a pasar dos cosas. La primera es que el discurso del señor Joseph Blatter va a quedar completamente en el vacío y en el limbo. El señor va a perder su credibilidad, más de la que ya la tiene perdida. O sea, quiere decir que el señor solamente es de dientes para afuera y, como diría el señor Ochoa, puro bla bla, pero no le interesa en lo absoluto ni el respeto, ni el juego limpio, ni las reglas, ni nada. Y dos, pues que jugar con Uruguay van a tener que hacerlo con hombreras. De lo contrario, el señor Luis Suárez seguirá mordiendo al que se le ponga enfrente. ¿O usted cómo la ve? La Canica Azul. Se trata de juego limpio. The Report. El mundo desde México.